Estos temas no son muy abordados, ¿no? A veces cuando se habla del orgullo, de la diversidad sexual, los temas lésbicos no están presentes. Y hay, creo que en los fragmentos que les puse se entreven algunas, ¿no? Miedo, el miedo es una emoción como que está muy constante ahí, y también hay mucha frustración en el sentido de esto que les decía, de querer ser más completas porque saben que eso ayudaría, que sería un referente, pero el miedo a estas represalias, y entonces a veces vivir en el silencio pues genera mucha frustración y también un agotamiento, ¿no? De estar cuidándose, que es algo que decía una de las docentes, estar cuidando todo el tiempo que esto no se vea, ¿no? O sea, claramente hay estrategias que en la vida cotidiana están implementando y que a lo mejor hay gente que no esté de acuerdo con esto, pero estas estrategias pueden ser muy profundamente transformadoras y no necesariamente atraviesan por una gran política pública, que además también lo que nos cuentan algunas maestras es, llegaron los libros de texto, los nuevos libros de texto que hablan de diversidad sexual y tienen otros temas, y la maestra dijo, no vamos a usar esos libros de texto, ¿no? Entonces, esas macropolíticas institucionales a veces no llegan y no cumplen su función. Y en cambio, pues esto que hacen día a día las maestras, pues genera cambios inmediatos en ese momento.